Hola, mis socios, bienvenidos a esta presentación o este entrenamiento de hoy, primero de marzo de 2023. Ya se nos fueron dos meses de este año 2023. ¿Y qué estamos haciendo nosotros para cambiar el rumbo de nuestra vida, el rumbo de nuestras finanzas? De lograr alcanzar las metas y los sueños que cada uno de nosotros tenemos. Hagan esa reflexión porque eso es lo que nosotros tenemos que empezar a analizar. Para poder concretar y cumplir los sueños que tenemos. Así que este entrenamiento hace referencia también precisamente para que podamos alcanzar nuestras metas y podamos alcanzar todo lo que nosotros deseamos en este 2023. Vamos a dar inicio entonces a nuestra presentación, a nuestro entrenamiento del día de hoy. Por acá les voy a compartir pantalla. Por favor, me confirman si se ve bien, si se escucha bien. Me lo pueden colocar ahí en el chat. Bienvenido a las personas que se conectan en este momento acá en nuestra presentación. Bienvenida a Natalia, a Lucy, a Alcibar Velázquez, bienvenidos. Por acá estaba viendo a Martina también. Bienvenidos a todos los que van llegando. Y a las personas que eh, se siguen conectando también a nuestra presentación y a los que también nos ven en nuestro canal en YouTube. Perfecto, vamos a dar inicio. ¿Cuál es eh, la empresa en la cual nosotros estamos hablando y de la cual hablamos del tema de duplicación en Skyward Community, que es el fondo autorizado por, por Unisque Stream Technologies para poder compartir participaciones de la compañía y ser copropietarios de esta marca a nivel mundial? Vamos a hablar de pasos sencillos que conducen al éxito. Y primero que todo, pues para las personas que no me conocen, me presento, mi nombre es Elmer Herrera, soy administrador financiero y de sistemas, especialista en gerencia de proyectos, desarrollador de negocios, vengo siendo inversionista de Uniske Technologies desde finales del 2016, pero hace un poco más de dos años tomé la decisión de duplicar la información de manera profesional y lo comencé a hacer con Skyward Community. Hoy por hoy tengo el rango experto, soy coordinador de Skyboard Community para Colombia y eh, pues vengo desarrollando esto también para toda nuestra comunidad hispana. Así que bienvenidos. Vamos a dar inicio entonces a un tema precisamente que son los pasos sencillos que conducen al éxito. Pero para poder lograr llegar a concretar esos pasos sencillos que conducen al éxito, nosotros debemos entrenarnos en temas de duplicación. ¿Y cómo vamos a hacer ese entrenamiento en temas de duplicación? Pues eso es lo que les voy a compartir en la tarde de hoy, en este ratico, para que ustedes puedan aprender mucho mejor de qué se trata, cómo funciona y para qué sirve. Cuando hablamos primero que todo de los temas de duplicación, hablamos precisamente de profundidad versus anchos o por qué la gente falla normalmente cuando está duplicando la información de todo lo que tiene que ver con la creación y construcción de nuestros equipos. Pues al construir una estructura del marketing en red es importante entender su objetivo. Lo que queremos lograr, si queremos conseguir un negocio estable a largo plazo, debemos centrarnos en encontrar personas y miembros para nuestro equipo de trabajo que estén tan comprometidas como nosotros lo estamos, que estén dispuestos a tener éxito. El primer paso es encontrar algunas personas para nuestra primera línea. Lo que necesitamos primero que todo, así como lo vemos en la gráfica, personas para nuestra primera línea y trabajar con ellos. Máximo lo que tratamos de hacer es que sean cinco personas en nuestra primera línea. ¿Por qué? Porque así nos podemos dedicar a entrenarlos, ayudarles a encontrar a otras personas e introducirlas en el sistema. Registrar a una persona no duplica automáticamente sus esfuerzos. Nosotros debemos dedicarle el tiempo suficiente para capacitarlos. ¿Qué sucede muchas de las veces si el patrocinador se va? Las personas que apoyan también se están yendo, ya que pod eh, podrían pensar que sencillamente la empresa no funcionó, que de pronto el patrocinador si se fue, entonces, pues ustedes qué van a hacer ahí. Entonces, por eso es importante duplicar y entregar la información completa para que ya las personas tomen su decisión. ¿Qué sucede? Se debe profundizar en al menos tres niveles para enseñar a nuestros socios de primer nivel a dominar las habilidades de duplicación y construir por lo menos esos tres niveles de profundidad en su estructura. Entonces, puedes dejar que estas personas trabajen por su cuenta para que hagan lo que nosotros estamos haciendo construir sus estructuras ya con su propia gente. Esa es la ley de la duplicación, donde nosotros vamos a hacer que otras personas hagan el mismo trabajo que nosotros estamos haciendo. Lo vamos a hacer nosotros inicialmente y vamos a enseñar a esas otras personas a entrenarlas, cómo enseñar, cómo entrenarlas a otras para que a su vez vayan duplicando la información. Ya a continuación, cuando nosotros ya vamos teniendo estos equipos armados grupos de cinco y llevándolos por lo menos hasta tres niveles en profundidad, pues sencillamente podemos volver y arrancar con un nuevo equipo para que podamos seguir avanzando y seguir creciendo nuestra estructura. El objetivo es enseñar a nuestros compañeros a que enseñen a otros compañeros a duplicar toda la información. Ahora bien, ¿cómo construir e implementar ese sistema? Resulta que al principio es importante crear un sistema de comunicación un sistema de trabajo para nuestra red, para que las nuevas personas puedan participar en capacitaciones, en seminarios, en entrenamientos, en reuniones, en seminario web. Es difícil duplicar el estilo de trabajo de cualquiera de nosotros. Ustedes se han dado cuenta, nosotros normalmente tenemos presentaciones de diferentes personas y de diferentes nacionalidades, en donde cada una puede tener su estilo propio. <coughs> Ya que todos nosotros somos diferentes, todo el mundo es una personalidad con un enfoque especial, con diferentes habilidades. Una persona preferiría un estilo de trabajo de algunos de nosotros y otras, pues sencillamente prefieren el estilo de trabajo de otras. Lo que es posible duplicar eficazmente es el sistema en sí. A los clientes se le debe enseñar cómo podemos hacer la presentación, pero del sistema como tal. ¿Qué ha venido sucediendo? En el caso mío, yo normalmente manejo diferentes formas de hacer la duplicación. ¿A qué hago referencia? Acá en estas imágenes ustedes están viendo que estoy haciendo presentaciones presenciales y con unos grupos, pues un poco mucho más grandes, ¿verdad? Acá eso es lo que yo hago. Me desplazo en algunas ciudades acá de mi país, espero posteriormente hacerlo en otras ciudades fuera también de mi país para apoyar equipos de trabajo que ya tengo y equipos. De, de nuestra comunidad en general. Estas reuniones, por lo general, cuando las organizo, procuro que sean reuniones en donde una primera parte la hacemos para eh, capacitar, aclarar inquietudes, preguntas y refrescar como información con los socios que ya están. Y la segunda parte de esas presentaciones, la idea es que los que ya hacen parte inviten a nuevos socios para que lleguen a una presentación y así a poderlos apoyar para que vayan creciendo sus niveles también en línea directa y en profundidad. Uno de los que más me llama a mí la atención y que puede, por lo menos para mí en este caso, generar más resultados, es hacer presentaciones vía Zoom, webinar, eh, vía live en diferentes medios, como, como puede ser en Instagram, como puede ser en Facebook, en donde nosotros podemos tener participación de muchísimas más personas y que geográficamente están distribuidas en diferentes lugares, como es el caso de estas imágenes que les muestro. Yo acá puedo tener fácilmente personas de Colombia, de Perú, de Ecuador, de Argentina, de Paraguay, de México, eh, de Canadá, de Estados Unidos, de cualquier parte del planeta y que se conectan a través de nuestro Zoom, nuestro webinar a entender y a capacitarse en todo lo que nosotros estamos realizando. Y adicional a eso, a que ellos también a su vez puedan invitar a otras personas para que se enteren de esta oportunidad. Y esto nos permite seguir creciendo en diferentes partes del mundo. ¿Qué sucede también cuando hablamos del tema de duplicación? Cuando estamos hablando de los temas de duplicación, pues nosotros también podemos empezar a hacer diferentes estrategias. ¿Cómo qué tipos de estrategias? Sencillamente compartimos, me están informando, que se, se, se dejó de compartir la pantalla. Permítanme, a ver y yo les comparto nuevamente por acá la pantalla para que podamos seguir adelante con la presentación. Deme un segundito, que me dicen que se quedó pausada la, la presentación. A ver, acá les vuelvo a compartir la pantalla y me confirman si ahora sí. Está bien la información. Eh, listo. Ahí ya les estoy compartiendo pantalla. Por favor, me confirman. Listo. Eh, por acá ya por interno me dicen que sí. Sin embargo, las personas que están ahí me confirman también si están viendo. ¿Qué les decía acá? Que normalmente yo también lo que hago es que trato de hacer duplicaciones de diferente forma. Gracias, Paola. En este caso, acá ustedes están viendo, por decir unas entrevistas que me han realizado a mí en diferentes, me lo han hecho en canales de televisión y algunas entrevistas radiales en donde podemos compartir la visión de todo lo que estamos haciendo, noticias de los avances de lo que vamos realizando y sencillamente pues vamos obteniendo mayor cantidad de personas interesadas. En la parte derecha, a través de mis canales, de mis redes sociales, voy compartiendo los lugares, los viajes, las cosas que voy desarrollando para que la gente se vaya enterando. Acá abajo es uno de los viajes que realizamos en octubre del año pasado, pero acá también les puedo compartir en donde nosotros también tuvimos ahorita, eh, la semana pasada precisamente llegué del de último tour que hicimos con la compañía, en donde pudimos estar, y ese fue el video que les mostré al comienzo, en donde pudimos estar con diferentes socios de diferentes partes del mundo celebrando el, el incentivo, para los ganadores de Champion Challenge. Esto permite que también nosotros podamos duplicar la información. Acá me ven en la parte de atrás, un poquito pequeñito por allá, por ser en esa foto, en donde estábamos viendo los avances de obra de todo lo que tiene que ver con nuestra empresa. Este tipo de cosas nos ayuda a compartir mucho la información. Que de pronto ustedes dicen, hay algunas personas, dicen Elmer, pero es que lo hizo usted, no lo he hecho yo, no importa, pero ustedes pueden mostrar que las cosas son reales, que... Una persona de acá, de nosotros, de Latinoamérica, pues ha podido estar en estas presentaciones, en estas reuniones y darnos cuenta que definitivamente las cosas van por buen camino, que estamos avanzando, que se están logrando cumplir los objetivos, que se cumplen las metas y asimismo más personas en diferentes partes del mundo se empiezan a interesar en ser partícipes de todo este desarrollo. Acá, como ven, de Latinoamérica solo eh, pude estar yo de manera presencial, pero llevamos las banderas de algunos de nuestros otros países de Latinoamérica en representación de los equipos de trabajo que tenemos. Perú, República Dominicana, Argentina, Ecuador, y nos faltaron otra otra serie de, de, de banderas, ¿verdad? Porque tenemos también socios en México, en Panamá, casi que en toda Latinoamérica tenemos, así sean poquitos socios, pero los tenemos en diferentes países de Latinoamérica. Acá nos comentaban... Que fueron más de eh, delegaciones de 11 países. Dentro de la mayoría están gente de Asia y de, y de África. Pero eh, nosotros acá tuvimos pues nuestra cuota hispana, en donde quien les está hablando estuvo presente en representación de Colombia y Latinoamérica, como se los digo. Y Ana y Natalia en representación de la comunidad hispana, ya que ellas están radicadas en España ya hace varios años. Así no sean de ahí, pero ellas ya. Eh, son de nuestra comunidad hispana, ¿listo? Entonces, de esa manera nosotros vamos aprovechando hacer la duplicación de todo lo que viene pasando con nuestra compañía, de todo lo que pasa con nuestra empresa y demostrarle definitivamente a las personas que vamos por muy buen camino, que las cosas se están haciendo y que definitivamente esta es una oportunidad que vale la pena compartir, que vale la pena duplicar y que vale la pena generarnos también ingresos con todo esto que vamos desarrollando. Como les mencionaba, lo más importante es duplicar el sistema en sí. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros podemos hablar las cosas de una manera diferente, pero ojo, puede que lo hablemos a la hora de querer transmitir la información, pero la información como tal, qué es, para qué sirve, cómo funciona, cómo podemos adquirirlo, cómo podemos tener resultados dentro de la empresa, todos debemos tener la misma información. El estilo puede ser diferente, pero la información debe ser una sola. ¿Por qué? Porque es la información oficial de nuestra tecnología y de nuestra empresa. Y esa información debe ser lo suficientemente clara para que todas las personas que quieran ser partícipes pues lo puedan hacer. Ahora bien, nosotros como patrocinadores tenemos tareas que son indispensables para poder crecer y expandirnos en nuestras estructuras de red. Si estoy registrando a nuevos socios para, la, para el negocio, debemos asumir la responsabilidad de su desarrollo profesional y explicarles lo que les vamos a enseñar. Cada patrocinador debemos de entender siete cosas importantes que nos van a ayudar a conducir al éxito. ¿A qué hacemos referencia? La primera es que tenemos que tener, establecer metas. La segunda, que debemos de tener una lista de contactos o de nombres. La tercera, que debemos hacer una planificación del tiempo. La cuarta, invitación a reuniones. La quinta, presentaciones. La sexta, debemos hacer seguimientos a todos nuestros contactos y prospectos. Y la séptima, tramitación de objeciones. Pues vamos a echarle un vistazo más de cerca a las tareas individuales que tenemos nosotros como patrocinadores. Cuando estamos hablando de establecimiento de objetivos, cada objetivo construido con un nuevo cliente debe ser inteligente por lo tanto nos gusta desglosar esa palabrita también en frases más en palabras más concretas la s hace eh, referencia que debe ser es, eh, específico o concreto la m que debe ser medible la a que debe ser alcanzable la r que debe ser real y la t que debe de tener un tiempo de cumplimiento para la ejecución de esos objetivos definir el tiempo para alcanzar las metas que nosotros nos propongamos. ¿Listo? Ahora bien, debemos hacer ajustes de objetivos más pequeños. En la vida necesitamos saber lo que queremos lograr, a dónde vamos mirar nuestra vida en los últimos 10 años, dónde estábamos nosotros hace 10 años, dónde estamos en este momento, qué ha cambiado nuestras vidas en estos últimos 10 años y qué nos gustaría cambiar en los próximos 10 años. Sencillamente, a eso los invito, que hagan una reflexión, que hagan un alto en el camino y comiencen a analizar, hagan una retrospectiva. ¿Qué estaban haciendo ustedes hace 10 años? ¿Qué estaban haciendo hace 5 años? Revisen, verifiquen, ¿están haciendo lo mismo? ¿Están en una zona de confort? ¿Están en una zona incómoda? ¿Están, ¿Han logrado los objetivos que ustedes se propusieron 10 años atrás o 5 años atrás? Siéntese y haga una reflexión de eso que está sucediendo, porque si no lo está cumpliendo, si no está siendo feliz, probablemente definitivamente tenga que hacer unos cambios en su vida, para que definitivamente pueda empezar a darle un nuevo horizonte, un nuevo rumbo y alcanzar las metas que tanto se ha querido proponer, pero que por falta de acción no lo ha logrado. ¿Listo? Perdón un segundo. En el caso mío, yo les comento a manera de ejemplo. Hace 10 años atrás yo trabajaba en una compañía en donde trabajé por 12 años, en la última empresa que estuve. 12 años, yo me sentía muy bien, me sentía cómodo, tenía buenos compañeros, tenía eh, buen, buen incentivo salarial, tenía muy buen ambiente laboral, el trabajo que desarrollaba me gustaba. Pero así duré durante unos años. Cinco, ya voy a completar en marzo de este año, este mes, pues este mes ya estoy completando seis años de haber renunciado a esa vida, a ese trabajo estable entre comillas y a ese trabajo en donde estaba en una zona de confort. Pero ¿qué sucedió? Que definitivamente empecé a pensar y yo decía, debe haber algo más allá de lo que tengo acá en esta empresa y yo quiero generarme más ingresos de los que me generó en esta compañía y acá no lo voy a lograr. Yo quiero tener una vida diferente y no estar marcando tarjeta día a día y sencillamente todos los días volverse una rutina. Yo quiero manejar y administrar mi propio tiempo. Quiero hacer las cosas de una manera diferente. Y ahí fue cuando tomé la decisión y definitivamente renuncié a la compañía. Al comienzo, pues no les voy a decir que son camino de rosas, eh, no, no son simplemente el camino de las cosas simples, de las cosas sencillas, no. En los primeros meses después de haber renunciado, sí, me estaba yendo muy bien, estaba con otros proyectos digitales y me estaba yendo muy bien. Pero desafortunadamente, como yo no investigué previamente todo lo, lo que tenía que ver con esa compañía, pues tuve una quiebra que fue tremenda. Durante algunos meses no sabía qué hacer, cómo irme. Empezaban a llegar a mi mente todas esas frases de la gente que le decía, no renuncie, no sea loco, cómo se le ocurre irse de la empresa no se vaya que se acá trabajando usted tiene todos los beneficios acá no se ponga a arriesgar las cosas que ya tiene fijas por algo con, que tiene mucha incertidumbre el caso es que en esos días como que le retumbaba uno la, la cabeza con todo eso esos recuerdos verdad pero lo que yo sí definitivamente hice es que yo tomé la decisión del día que renuncié yo dije espero no tener que volver a trabajar eh, como como empleado Sino que yo quiero manejar las riendas de mi vida y hacer las cosas a mi ritmo. Unos meses después de esa crisis volví, retomé, me quedé pensando, porque yo empecé con tecnologías Skyway, yo comencé a finales del año 2016 y lo hacía solo como ahorro y simplemente lo veía como una oportunidad de hacer un ahorro para uno, en los próximos años poder llegar a tener un retorno ya. Pero después de que pasó todo eso que les conté, me puse a mirar y a analizar nuevamente la compañía y me puse a investigar, me puse a revisar, a revisar mucho más a fondo y ahí vi la oportunidad de duplicar la información. Y conecté, definitivamente conecté con todo lo que está pasando con la empresa. Y desde ese momento lo comencé a hacer de manera profesional. Y gracias a hacerlo de manera profesional hoy por hoy, parándome en el hoy, puedo simplemente darle gracias al universo por esta oportunidad, por esta visión por estas, eh, este gran proyecto que tenemos en nuestras manos y del cual las personas que quieran pueden vivir de los ingresos a través de la duplicación mientras esperamos el retorno de los ingresos por inversión. ¿Listo? Me cambió la vida totalmente. Lo que no viajé en más o menos 15 años trabajando en compañías lo he hecho en menos de cinco años y he visitado más de 10 países. He tenido la oportunidad de conocer otras personas, otras culturas, de conectar con gente de todo el planeta. He tenido la oportunidad de conectar con la visión del ingeniero Anatoli, en donde no simplemente estoy pensando en el dinero, sino cómo puedo dejar ese legado para las, para las siguientes generaciones, donde puedo ayudar a salvar el planeta. Entonces, a hoy le agradezco al universo por haberme puesto en este camino y permitirme compartir la información con todos ustedes. Y ahora, mirando hacia el futuro. Entonces comienzo a plantearme también otras, otros objetivos, dentro de los cuales uno de los principales que yo le he comentado siempre a las personas con las cuales trabajo, los que me conocen, es que yo espero en cinco años ya estar disfrutando de los dividendos que pueda empezar a recibir de nuestra compañía, que yo ya pueda haber vendido una parte del portafolio que he venido adquiriendo durante este tiempo. Eso me va a permitir capitalizarme pero mi mayor objetivo es aumentar la mayor cantidad de veces el portafolio para que cuando llegue el momento de la venta, <coughs> perdón un segundo que estoy un poquito como molesto de la garganta, para que cuando llegue ese momento de apertura, yo simplemente vender solo una partecita de mi portafolio y el resto lo quiero dejar para vivir de dividendos. ¿Por qué? Porque esos dividendos yo los estoy viendo como mi pensión, de donde voy a ser libre financieramente. ¿Y para qué me va a servir? Eso va a ser simplemente una herramienta para poder cumplir mis metas. Y mi meta es dedicarme a viajar por todo el planeta, a conocer los lugares más recónditos de este planeta, conocer culturas, conocer otras personas, conocer gastronomía, de todo lo que me puedan presentar en diferentes partes del planeta. Pero ir tranquilo financieramente para no tener ninguna necesidad ni ningún afán económico y poder disfrutar tranquilo de todo lo que viene. Esa es mi meta y eso es lo que yo estoy planteando hacia el futuro. Y en ese camino también, pues poder seguir apoyando las ideas del ingeniero Anatoli y duplicando información, porque cuando se cierren las 15 etapas de lo, del financiamiento de la tecnología de transporte, probablemente nos habrán presentado otra oportunidad para seguir apoyando ideas del ingeniero. Y eso se va a venir muy prontamente. ¿Por qué? Porque nos van a presentar otro proyecto del ingeniero para los que queramos ayudarlo a compartir también y apalancar ese financiamiento para seguir creciendo. Entonces, simplemente los que lo queramos hacer, lo podemos seguir haciendo. Pero los que estamos dedicados también al tema de la tecnología de transporte, por lo menos en mi caso, esos son uno de mis objetivos. ¿Listo? Ahora bien, ustedes analicen cuál va a ser su objetivo. Probablemente el objetivo de alguna de las personas que escuchan esta presentación en este momento si apenas conocieron la compañía y desde hace cinco años atrás tal vez tenían a un hijo eh, estudiando en el colegio o sí que estaba por ahí en primaria que a hoy ya está por decir en, entrando a secundaria y que en cinco años probablemente ya está para entrar a la universidad ¿qué puede pasar? que sencillamente si ustedes adquieren participaciones dentro de la compañía pues tendrían el tiempo suficiente para aumentar el portafolio y cuando llegue ese momento de poder pensar a qué universidad lo quiere enviar, no a, la, a no a cuál le tocaría por temas económicos, sino por los mismos temas económicos que usted tenga la solvencia y la liquidez y poder pensar tal vez darle el mejor estudio en el mejor lugar o en el lugar que usted desee poder mandar a su hijo o que su hijo quiera estudiar. Entonces miren que son diferentes metas y diferentes objetivos. Habrá otras personas que estarán pensando en su vivienda, en su hogar, en dónde poder tener los retornos suficientes para poder comprar una casa, en dónde tener a su familia. Hablándolo ya en temas más específicos de nuestra compañía, hacemos también objetivos a corto y largo plazo. ¿Qué debemos hacer? Anotar nuestras metas en una tabla resumen y contársela normalmente a los amigos si lo quieren hacer muchas veces hay personas que no nos gusta estar contando lo que queremos hacer ¿por qué? porque sencillamente preferimos mostrarlo con resultados y no estar ardiendo con lo que queremos hacer sin embargo para las personas que les gusta estarlo compartiendo muchas de esas veces se les vuelve un compromiso y normalmente al volversele compromiso no solo con ustedes como personas sino con el círculo social al cual él le comparten sus sueños y sus metas, pues los obliga a dar cumplimiento. ¿Por qué? Porque sencillamente no quieren quedar mal, no quieren quedar simplemente como que se la pasó soñando y no logró cumplir las, las cosas que usted ha divulgado y promulgado por todo lado. Entonces son simplemente ideologías para poder expresar cómo y de qué manera quieren cumplir sus objetivos y sus metas. Ahora bien, cuando hablamos de nuestra compañía, nosotros acá hablamos de poder también ayudar a crecer a nuestros equipos y ir subiendo en rangos. Ojo, voy a cambiar la palabra ayudar por apoyar. ¿Por qué? Porque ayudar normalmente es cuando uno le entrega a las personas el pez. Hablando de los pescadores, cuando uno le entrega el pez. ¿Por qué? Porque él lo está ayudando, usted simplemente le está haciendo la tarea. Pero cuando lo está apoyando, usted lo que va a ayudar es a, a enseñarles a pescar. ¿Por qué? Porque el día que usted no esté, ¿quién le va a entregar el pez? Si usted lo apoya y el día que usted no esté, pues sencillamente usted ya enseñó a esa persona a pescar. Entonces se puede defender sin necesidad de que usted esté presente. Tengan en cuenta esa gran diferencia entre apoyar y ayudar. Nosotros, cuando estamos desarrollando estos negocios, debemos enseñar a la gente o lo que debemos hacer con la gente es apoyarla enseñarle a hacer las tareas para que ellos mismos puedan a su vez enseñarle a otras personas y que no dependan siempre de un, de un patrocinador o un líder dentro de los equipos. Seamos apoyo, no seamos ayuda de nadie, sino apoyo de las personas a las cuales les estamos compartiendo. Si somos apoyo, pues les vamos a enseñar sencillamente cómo crecer, cómo aumentar sus ingresos y cómo duplicar. Y en lo posible apoyarlo para que llegue lo más rápido posible puede ser en un mes o incluso antes, porque cuando hay personas que están conectadas con el trabajo, pues muchas veces cuando llegan a la compañía dicen, venga, es que yo ya conocí la empresa y yo de una vez traigo a tres o cuatro o cinco invitados y esos invitados de una vez se registran y hacen su inversión y probablemente en el mismo día la persona o en las siguientes 24 horas ya va a quedar en un rango líder y comienza a trabajar con su equipo para lo más pronto que todos ellos suban a líder. Y el poder subir al siguiente rango de maestro. Esto es lo que nosotros nos podemos proponer y apoyar a nuestros equipos para que crezcan. Los vamos apoyando, los vamos asesorando y los vamos eh, eh, guiando para el crecimiento dentro de sus equipos. ¿Qué va a suceder? Que esto va a empezar a darse como resultado. Que vamos a empezar a crecer de manera exponencial. Que a medida que nosotros crecemos en nuestra primera línea pues nuestros socios también van creciendo sus primeras líneas y vamos llegando nosotros a una mayor profundidad, a unos mayores niveles de crecimiento en rango y de esta manera podemos crear definitivamente equipos sólidos, equipos que seguramente nos van a ayudar a crecer económicamente también y ayudarnos a administrar mejor el tiempo, porque ahorita más adelante les voy a mostrar. Dentro de esas tareas estamos hablando también de la lista de contactos Ojo, esa lista de contactos es el activo más valioso que tenemos, pero muchas veces pues los terminamos subestimando. ¿Qué sucede? Los contactos no solo deben de permanecer en nuestros teléfonos móviles, sino que debemos escribirlos también de pronto en un papel y trabajar activamente con ellos, añadiendo notas a nuestros contactos, ampliando regularmente esa lista, actualizando y evaluando a nuestros socios. Por ejemplo, cuando nos encontramos con nuevos clientes por primera vez les preguntamos acerca también de otros contactos que les pudieran interesar. De esa manera los podemos ayudar a enganchar a ellos y de una vez a su equipo de trabajo. No seleccionemos clientes y no decidamos por ellos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros empezamos a encasillarnos de diferente forma. Venga, Elmer, es que yo definitivamente necesito trabajar porque necesito ingresos. Entonces, en bien me viene a traer... Nuevas personas para poderme generar unas muy buenas comisiones y tener el dinero suficiente y salir de la olla o de la peladez en la que ando. Esas personas, cuando se enfocan netamente en el tema económico, muchas veces terminan haciendo esto: desperdician prospectos o dañan algunos de los que pueden ser buenos buenos socios. ¿Por qué? Porque, como solo está pensando en dinero, empieza a mirar esa lista de contactos y de pronto empieza a mirar. A tal persona, miremos a Pepito. No, Pepito está sin trabajo. Pepito es una persona que no tiene plata. Pepito, ni para qué le cuento, porque eso me va a hacer es perder el tiempo. Y lo más seguro es que no tiene plata, entonces para qué invierte. Y si él no invierte, pues yo no gano. Entonces sencillamente esa persona descartémoslo. Plan, error, error. ¿Por qué? Si ustedes lo miran de una manera diferente, puede suceder algo totalmente contrario. ¿Qué les dije? Pepito, según el análisis, Pepito está sin trabajo. Hombre, una buena razón para mostrarle este negocio y que definitivamente él también se quiera generar unos ingresos. Que lo pueda hacer al ritmo que él quiera y que vea las oportunidades en donde se puede ganar mínimo el 15% de comisión por sus clientes directos. ¿Listo? Mire que cambiamos algo negativo a algo positivo. Segundo, no es que eso no tiene plata y yo necesito es que invierta para que me llegue plata a mí por comisión como lo estamos invitando y esa persona no tiene plata porque no tiene trabajo pero nosotros lo estamos invitando para que vea esto como una oportunidad pues Pepito se pone juicioso a trabajar comienza a generar ingresos y de esos ingresos él también empieza a adquirir sus propias participaciones entonces qué estamos logrando apoyar a una persona para que vea una manera diferente de generarse ingresos comienza a compartir la visión genera ingresos para él, pero a la vez nos está generando ingresos a nosotros, ¿por qué? Porque a medida que él va registrando personas, pues nosotros también vamos ganando comisión por lo que él hace. Y por las compras o las adquisiciones de paquetes que Pepito va haciendo, pues en ese caso esta persona en línea directa también empieza a recibir beneficios. Entonces, ven la importancia de no descartar a, la, a las personas, coméntenlo, hábleselo, difúndanle esta información a todo el mundo. ¿Por qué? porque habrá personas que no piensan simplemente en el dinero. Entonces hay otros que están diciendo, no, venga, es que yo, donde yo, a esta señora ni para qué le digo, esa señora tiene la vida resuelta, ella ya no tiene necesidad de, de plata, pero puede ser una persona que sí le gusta ser sociable, que le gusta compartir información, que no le gusta estar quieta en la casa sin hacer nada y que le gusta compartir con otras personas. Y qué bueno darle una herramienta o un tema para poder compartir y que conecte con una visión. Probablemente ella no está pensando en el dinero ni cuántas comisiones le entra. Ella lo que le importa es seguir haciendo relacionamientos y tener un tema importante de qué compartir con otras personas. Pero en ese proceso pues se va a tener un beneficio económico también. Sencillo, listo. Otras personas. No, yo a esta señora ni para qué le cuento. Ya es una señora mayor de de edad avanzada. Esa señora ya qué va a pensar. Esto es un proyecto que se demora unos añitos en salir. Ni para qué me pongo a contarle, porque ella dirá que quién sabe si alcanza a, a ver esos resultados. Ojo, tampoco. ¿Por qué? Porque esas personas normalmente no están pensando tampoco solo en ellos. Es cierto, ya de pronto más de uno dice: No, yo ya que me pongo a invertir en estas empresas y yo no voy a ver los resultados de eso. No sabemos primero que todo cuánto tiempo nos vayan a otorgar en esta tierra, ¿verdad? Cuánta gente ha durado muchísimo más que otras que se veían súper saludables, que se veían llenas de, de vida, que no tenían más de 20, 30 años y de un momento a otro, chao, se fueron. Se fueron de este, de este plano para evolucionar, para irse a otro lado, lo que nos esperé después. Y otras que pueden estar bordeando los 70, 80 años y de pronto muchas veces decimos, venga, sí, ya, es que ya está con una avanzada, pero tienen más vitalidad que más de, de muchos de nosotros y que probablemente van a durar acá 90, 100 años, no lo sabemos, porque no sabemos nadie, ni tenemos la bolita del futuro para saber cuándo nos toca a nosotros irnos de acá, ¿verdad? ¿Y qué sucede con esas personas? A lo largo de su vida, a lo largo de su tiempo, han adquirido mucha experiencia, y dentro de esa experiencia, ellos también han dicho, hombre, qué bueno yo haber conocido esta oportunidad cuando era más joven y haber podido hacer las cosas de una manera diferente. Pero como yo ya pasé todos esos procesos, yo no quiero que le suceda eso mismo que yo cometí a mis hijos y a mis nietos. Puede que mis hijos y mis nietos no comprendan en lo que yo me estoy metiendo, pero yo estoy viendo esa visión. ¿Y qué estoy haciendo? Empiezo a adquirir un portafolio del cual yo le voy a poder dejar esto como herencia a mis hijos, para que sencillamente, puede que se acuerden de mí por toda la vida o sencillamente... Sin importar eso, les quiero dejar de corazón un beneficio para que ellos puedan tener una vida mucho mejor hablándolo en términos financieros de lo que yo la pude tener. Entonces esas personas comienzan a adquirir participaciones más que pensar en ellos, piensan en el bienestar de sus siguientes generaciones. Llámese hijos, nietos o bisnietos. ¿Ven cómo es importante compartirle la información a todas las personas? Otro grupo, cuarto ejemplo que les puedo dar. Hay personas que normalmente no piensan ni en el dinero, tal vez no tengan familia y no piensen en dejarle como herencia a nadie. Eh, ¿Qué otra razón? Miles de razones. Pero son personas que les gusta más el tema filantrópico. Oiga, yo quiero no pasar por esta vida sin dejar huella, yo quiero dejar algo que ojalá trascienda. La gente sepa o no sepa, a mí no me importa de pronto el tema de la publicidad, sino sentir una satisfacción personal en poder hacer algo que definitivamente pueda impactar a nuestro mundo, a nuestro planeta, y no simplemente pasar por esta vida sin haber hecho nada. De esa manera, hay muchas personas que conectan con nuestra visión, en donde estamos colocando ese granito de arena para ayudar a trascender, para ayudar a crear un mejor futuro para el planeta entero. ¿Por qué? Porque estamos hablando de las energías limpias, porque estamos hablando de ayudar a salvar vidas en carreteras porque vamos por paso elevado y eso es lo que estamos haciendo. ¿Se imaginan la satisfacción de todos nosotros cuando esto empiece a funcionar y que cuántas personas dejen de utilizar los sistemas de transporte tradicional y eviten morir en un choque automovilístico? ¿Eviten morir porque por imprudencia de algún conductor generó algún accidente? Que nosotros podamos tener esa satisfacción y ver que la mayor cantidad de personas empiecen a movilizarse por segundo nivel y ayudando a minimizar sus riesgos de accidentalidad, ayudando al planeta entero a que podamos hacer las cosas diferentes y no seguir contaminando por el tipo de tecnología que manejamos. ¿Comprenden por qué es importante que ustedes no desechen a los prospectos? Cada uno puede pensar de maneras diferentes, pero nuestra tecnología está hecha de tal manera que podemos ayudar a unir a muchas personas, así tengan diferentes ideales así tengan diferentes metas o así quieran hacer diferentes acciones. Pero nuestra compañía puede abarcar a muchas de estas personas para que podamos tener unos buenos resultados. Comprenden la magnitud de todo lo que tenemos dentro de nuestra empresa. Por eso es importante que no desechen a sus prospectos. ¿Qué debemos hacer también nosotros? Comiencen a tener también material a la mano, que les pueda funcionar, que puedan hacer cosas que puedan compartir con sus contactos. En el caso mío, yo les he mostrado que he mandado a hacer materiales diferentes, materiales como qué, he mandado a hacer gorras, he mandado a hacer manillas, he mandado a hacer volantes para poder estar compartiendo. Ahora uno de los últimos que saqué es simplemente un separador de libros. ¿Por qué? Porque muchas de las personas les gusta la lectura y más los que estamos metidos en este mundo del neuromarketing. Entonces yo hago separadores ahora de libros en donde les comparto la información de la compañía. Y ahora está muy común compartir más bien el código QR. ¿Por qué? Porque nosotros puede que estos materiales llegan a muchas personas y hay muchas que ya saben manejar muy bien sus celulares y simplemente van escaneando con la cámara el, el código QR del separador de libros que les entrego y esas personas sencillamente van a poder llegar a mi WhatsApp y donde yo les puedo entregar más información. Entonces, cada uno de ustedes lo puede hacer de la manera que quiera. Yo, ¿por qué no hago normalmente tarjetas de presentación? Porque casi siempre quedan embolatadas, casi siempre quedan por ahí botadas o muchas veces nadie les transcribe al, al celular. Ahora es muy raro. Entonces yo prefiero entregarle mi número telefónico a las personas que definitivamente me quieran guardar o les entrego este separador de libros que probablemente sí va a tener un libro a la mano y le va a servir para estar ahí en su librito y en el momento que quiera me puede escribir a través de ese código QR. Dentro de esa clasificación de socios que nosotros tenemos, <laughs> por favor socios me cuentan si, si están viendo y me están escuchando bien. Eh, pronto Paola que te veo también ahí ya me había respondido. Por ahí a María Rojas me cuenta porfa si estamos bien porque veo por acá en, en otra pantalla que tengo de retorno, veo que a rato se queda como como quieta la imagen. Por favor me confirman si sí si, si, si se está escuchando y si sí si se está viendo bien la presentación. Les agradezco. Ahí me compartan. Voy a seguir a Compañía, recuerden que tenemos dos opciones. Si te doy bien y te escucho súper bien, socio. Muchísimas gracias. Eh, dentro de eso que les estoy compartiendo, hay dos clases de socios que nosotros tenemos dentro de nuestra empresa. Recuerden que tenemos unos que los podemos clasificar como inversionistas. Y eso es lo que nosotros denominamos también el comienzo de nuestro éxito. Su éxito comienza con la creación de su lista de contactos. Y al haber escrito sus nombres en una lista, podemos dividirlo en dos grupos. Un grupo incluye potenciales miembros del equipo o socios que pueden ser contactados para poder seguir el tema del de, de crecimiento en red. Y el otro grupo, los inversores potenciales, que podemos colocar en contacto gradualmente con las personas eh, donde organizamos reuniones y les explicamos los beneficios de invertir. Yo creo que para nosotros acá podemos incluso dividirlo en tres listas. Hay una lista de los que siguen siendo eh, potenciales inversores o prospectos. Entonces ellos los vamos a tener ahí, les seguimos mandando información, los seguimos teniendo en cuenta, ¿listo? Pero cuando ya tenemos el grupo de socios ya que eh, hacen parte de nuestra empresa, también podemos empezar a tener dos grupos. Uno es el de inversores y el otro el de partners. ¿A qué hace referencia esto? Los que son inversores son los que dicen: A mí no me gusta compartir, a mí no me gusta contarle a nadie, a mí no me gustan esos negocios de estar trayendo personas. Entonces, yo sí quiero comprar porque me gustó la empresa, porque me gustó la idea, porque conecto con lo que usted me está diciendo, pero a mí, saque me de ese cuento de estar invitando a gente. ¿Listo? Esas son personas que terminan siendo solo inversionistas. ¿Perfecto? Claro, hasta ahí. Esas personas no hay ningún problema. En ningún momento la empresa los está obligando a que tienen que traer personas para el equipo. No. Ellos pueden ser simplemente ahorradores, como los denomino yo. Son personas que, si nosotros los tenemos también en cuenta y les seguimos compartiendo información, probablemente van a tomar la decisión en cualquier momento de seguir aumentando su portafolio. ¿Por qué? Porque si yo le estoy mandando actualización de información, si yo le estoy mostrando que definitivamente la empresa va por buen camino, si yo le estoy mostrando las posibilidades. Cuando salen también promociones, pues lo más seguro es que esa persona sigue invirtiendo. Y son de las personas que empiezan poco a poco y son más analíticos, pero cuando entienden todo el proceso, son de los que después resultan diciéndole por ahí a la esposa, o a los hijos, o a uno que otro amigo, o a los familiares. Y donde a ellos les dicen, aprovechen esta oportunidad, sencillamente compre y listo, ya. Sin querer hacerlo, comenzaron a hacer una duplicación puede que no sea de la manera más activa, pero eso no funciona a nosotros también. Entonces a estas personas no las descuide y manténgalas informadas de cositas como estas, en donde usted, ejemplo, lo que tenemos en este momento en nuestra empresa. Recuerden, recuerden que nosotros tenemos en este momento una oportunidad que la expandieron, la, la, la llevaron hasta este próximo 10 de marzo. Si dentro de sus equipos de trabajo tiene personas interesadas en esto, recuerden que la extendieron hasta el 10 de marzo, quedan ocho días. Mírenlo acá. Nos dicen acá que esta promoción fue extendida y nos quedan ocho días y 20 horas. ¿Qué sucede? Es una promoción denominada Rostros del Futuro. Rostros del Futuro nos permite mandar nuestra fotografía con nuestro nombre, en el Museo de Tecnologías Skyway como los pioneros en este desarrollo. Que este paquete, a diferencia de lo que entregan de manera tradicional, este paquete nos entrega 450 participaciones, que lo podemos pagar de contado o lo podemos pagar a cuotas. Recuerden, el paquete de contado nos está entregando sin esta promoción 165 mil participaciones. A cuotas nos está entregando 155 mil participaciones y solo se puede hacer en cinco pagos mensuales de mil dólares. Pero con esta promoción nos está dejando hacerlo en 10 cuotas de 500 dólares mensuales y nos da los mismos 450 mil participaciones. Así que miren, esta es una oportunidad para crecer. Y a esas personas, que muchas veces las tenemos solo como inversionistas, son personas... Que dicen, ese tipo de promociones a mí me gustan. Por favor, compártamela cuando salgan, porque yo quiero. Y si yo voy a ser parte de la historia, en mi nombre, y mi país, y mi foto va a estar para la historia, imagínense en unos años mis hijos, mis nietos, con el portafolio que les armé, que ellos puedan ir a conocer la sede donde nació todo esto. Y que adicional a eso, vean allá mi fotografía y vean que yo fui uno de los pioneros y creadores y de los que apoyaron este desarrollo. Así que, simplemente como les decía en unas diapositivas anteriores, imagínense en ahorita e imagínense en proyectados a 5 o 10 años. Yo por lo menos tengo también ya mi, mi paquete separado y mi holograma listo allá en el Ecotecnoparque. Allá voy a quedar para la historia y mis familiares también, mi papá, mi mamá, mis hermanos, y en este momento espero poderle tener también. El holograma, porque empiezo a crearle el holograma también para mi sobrino. Entonces, mire que esto es una oportunidad para que nosotros podamos seguir creciendo y desarrollando todo esto que yo les comparto. Así que tengan esto muy en cuenta y aprovechen, porque es que esto son oportunidades que no debemos dejar pasar. ¿Listo? ¿Qué sucede? Tenemos el segundo grupo, que somos los que estamos a sala que somos las personas que queremos compartir, que queremos crear, que queremos difundir que queremos generarnos ingresos mientras nosotros vamos trabajando y duplicando la información. Que para nosotros es muy importante tener muy claro esto, el plan de negocios de la compañía, que nosotros nos vamos simplemente acá al plan de remuneración. Y en ese plan de remuneración nosotros que queremos duplicar, pues debemos de tenerlo muy claro, cuáles son los rangos de crecimiento, cuántos son los rangos de crecimiento que tenemos, cuáles son las ventajas, qué es lo que yo debo tener o qué debo cumplir para poder ir creciendo en esos rangos. Ahí es donde yo puedo empezar a organizar mis equipos de trabajo y lo que les digo, yo puedo ser apoyo, no ayuda, apoyo para ayudar a las personas que veo que están desarrollando, pues vamos a ayudarlos a crecer, porque es que en esto, sencillamente ustedes saben, <coughs> si mis equipos no crecen, pues yo no puedo crecer. Si la gente con la que estoy trabajando no crece, pues nosotros no podemos crecer. Porque es que es así de sencillo. Yo no puedo llegar al rango de máster o experto, a todo experto solo. Yo puedo tener una inversión de 10 mil o 20 mil dólares personales, pero si yo nunca compartí con nadie, si yo nunca eh, apoyé o, o hice que, que creara mi equipo, mi estructura, pues siempre voy a quedar, por más 20 mil o 50 mil dólares de inversión personales, voy a quedar en el rango socio. Ya, simplemente voy a quedar en el rango socio porque no puedo subir si yo no ayudo a las personas a crecer, si yo no apoyo a mis equipos a que puedan entender y que puedan ir creciendo. ¿Por qué? Porque para llegar por decir al rango líder me dicen, es que debes de tener tres socios directos. Debes de tener a tres socios directos y que cada uno de ellos tenga mínimo una inversión de 200 dólares. Pero adicional a eso me dicen, usted... Listo, tiene 50 mil dólares invertidos y tiene tres socios de 200, perfecto. Ya pasó hace rato con esto, porque me dicen que entre mi primera línea y mi inversión personal debo tener dos mil dólares. Entonces, si yo ya tengo esa inversión, pero me faltaban los tres socios, pues listo, ya lo logré acá. Podemos seguir mirando los siguientes rangos y empezamos a mirar. Ah, listo, yo ya no me preocupo por mirar las inversiones personales, porque yo hice una inversión muy grande, entonces no tengo que preocuparme ya por este monto. Tengo que preocuparme por atraer personas que quieran trabajar en mi estructura para que ellos crezcan y yo pueda ir subiendo a estos niveles también de crecimiento. Y tengo que mirar que entre ellos y yo podamos tener esa mínima cantidad de inversión. Esto tenemos que tener muy claro. ¿Y para qué? Porque yo puedo haber invertido muy bien. Si yo no desarrollo negocio, pues no me interesa nada más. Pero si yo desarrollo el negocio, pues empiezo a mirar. Ah, venga, es que lo mejor es lo más rápido clasificarme en rango líder. ¿Por qué? Porque es que yo voy a estar enseñándole a las personas que tengo en mi primera línea. Quiere decir que esas primeras personas que tengo en primera línea, pues obviamente ellos van a comenzar a trabajar de manera rápida. Si ellos trabajan de manera rápida, pues van a tener también sus equipos de trabajo en primera línea. ¿Qué quiere decir que él se va a ganar el 15? Y yo no me quiero quedar ganando en el 4 en el 5. Yo de una vez aprovecho. Y me quiero generar el 7% por el segundo nivel mío. Y así sucesivamente. ¿Cuál es mi siguiente meta? ¿Y cuándo empiezo a ver más eh, frutos? En profundidad, lo empiezo a ver acá. Pero si yo ya llego a un rango experto, ya es el 16. O si llego al más alto, son 17% en primera línea. Que esos punticos en volumen va sumando mucho. Así que tenganlo presente. Por eso yo hoy por hoy vivo de este negocio. Y vivo... A satisfacción gracias a dios me va muy bien comparto la información habrán meses de muchos más ingresos otros de menos ingresos pero por lo menos estoy enfocado en desarrollar y duplicar esta información y de esa manera yo me voy generando los ingresos para poder seguir compartiendo con toda la gente que yo quiero así que vean y analicen todo eso que está pasando acá ahora bien volvamos acá a la presentación y vamos acelerando porque ya vamos a completar una horita de presentación que comienza a suceder también en el caso mío empezamos a compartir la visión del negocio todo lo que está pasando con la empresa todo lo que nosotros estamos desarrollando acá con la compañía todo lo que nosotros queremos compartirle a la gente nosotros lo vamos diciendo acá vamos diciéndole a las personas qué podemos hacer cómo lo podemos hacer y qué queremos hacer eso se lo voy compartiendo normalmente a todos mis equipos de trabajo a todas las personas que yo voy teniendo en mi línea para que ellos también puedan crecer. Y acá voy a Dejé de compartir un momentico mientras se encuentra con video para compartirles también precisamente ese tema de duplicación en donde yo no soy el único que quiero crecer, en donde sencillamente quiero que otras personas crezcan. Y por ahí mi socia Paola está diciendo que ella quiere el paquete de rostros del futuro. Pau, aprovecha, sepáralo y a trabajar con juicio para que las cuotas no tengan que salir simplemente de tu bolsillo, sino del mismo trabajo de la duplicación que estamos realizando. De esa forma vamos a poder tener mejores resultados y vamos a poder compartir y podemos tener nuestros paquetes de inversión mucho más grandes. Acuérdense que lo que yo permanentemente les digo también, teniendo un portafolio lo suficientemente sólido el día que se terminen estas 15 etapas, pues sencillamente nos capitalizamos. Y dejamos el resto para que nos paguen dividendos de por vida. Así que aprovechen aumentar esos portafolios y aprovechen a darle la misma información a sus equipos de trabajo. Mientras me carga por acá, ya por acá lo tengo, Permítanme en un segundito y les quiero compartir también eh, precisamente de la manera como yo voy duplicando la información, de la manera como yo voy compartiendo con mis equipos de trabajo y de la manera como yo le voy compartiendo a la gente de qué forma nosotros podemos también empezar a tener resultados dentro de la compañía. Bueno, mientras me carga por acá esta información, voy a compartirles por acá. Deme un segundo, les comparto también por acá otra, otra información de lo que tenemos aquí. Ya, listo. Permítame en un segundo. Y acá se los voy a compartir. Miren, ¿qué sucede? Si ustedes de las personas que tienen conocidos acá en la ciudad de Medellín, este próximo 4 de marzo, este sábado que viene, vamos a hacer un entrenamiento. Y como nosotros estamos hablando de una empresa que va a ayudar a cambiar la vida del planeta entero, pues queremos enfocarlo en esto, tres pilares de la abundancia. Esto es un, un entrenamiento que queremos hacer con un coach certificado en temas de finanzas. Y esta persona nos va a compartir precisamente esta temática, tres pilares de la abundancia van a estar apoyados precisamente por nuestro equipo acá de Colombia, que necesitamos permanentemente compartiéndoles información, que son Alexandra Cuña, Manuela Marini, quien les está hablando, Elmer Herrera. ¿Qué les quiero compartir en esa presentación? Permítame en un segundo y se los pongo a sonar acá para que ustedes lo puedan escuchar. Demen un segundito porque es que el audio de acá, del, de la presentación, a ratos como que molesta un poquito. Pero eh, permítame un segundo, y yo hago acá otra jugadita para que ustedes puedan escuchar este corto video. Igual en los diferentes grupos, yo se los he compartido para que ustedes también lo tengan ahí a mano. Acá se los, acá se los comparto. Hola, los saluda Elmer Herrera y Manuela Marín del equipo SWC de Colombia. Cada nuevo año es una nueva oportunidad y nosotros como seres humanos cada año queremos progresar y queremos avanzar en nuestras vidas. Por eso te queremos hacer una invitación muy especial. Y es que conectes con la abundancia en tu vida. Para eso te invitamos a nuestro entrenamiento, cómo potenciar los pilares de abundancia que ya existen en tu vida. Y como todo esto lo queremos hacer de una forma profesional, pues tenemos invitado a uno de los mejores coaches que nos van a enseñar cómo vamos a poder lograr todo esto en este año en el 23. Así que regístrate a nuestro entrenamiento. Será el próximo sábado 4 de marzo. Esperamos tenerte. No te lo pierdas. Es algo que te va a ayudar a potencializar tu vida. Así es mis socios. Esa es la invitación que les quiero hacer para este sábado. Si ustedes tienen personas acá en la ciudad de Medellín que quieran asistir, lo único que nos tienen que demostrar es que tienen eh, registrada su cuenta, que están activos como socios y que definitivamente quieren ir y participar de este evento que les queremos compartir. Es totalmente gratuito, sencillamente tienen que tener su cuenta registrada y activos como socios para que puedan asistir a esta presentación. ¿Listo? Eso es lo que nosotros tenemos. Muchísimas gracias a mi socia Paola, quien también nos está apoyando desde allá, desde España, invitando a personas que quieran asistir a esta reunión. Para ir finalizando, les comparto también otra de las siete, de las siete estrategias o siete tareas que tenemos como patrocinadores, y es el manejo del tiempo. Este es importantísimo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros mismos resultamos saboteándonos, autosaboteándonos y no hacemos las cosas como debe ser a qué hago referencia que muchas veces nosotros cuando dejamos un trabajo de tradicional en el cual teníamos que estar cumpliendo con horarios en el cual teníamos que estar cumpliendo con, con ciertas actividades cuando nos vamos <coughs> empezamos a, a hablar yo ya como no tengo que rendirle cuentas a nadie me puedo levantar más tarde como yo ya no tengo que mandar informes a mí que me afana como yo ya no tengo que hacer tantas cosas que hacía eh, porque estaba trabajando para otra persona, pues sencillamente se relajan, empiezan a levantarse muy tarde, a no establecer metas, a no establecer tareas y sencillamente el día se les termina yendo y no haciendo nada. Y obviamente después se va a haber visto o reflejado en los resultados. Y muchas veces la gente empieza, yo la embarré, me retiré, que es que ser independiente y eso no sirvió de nada. Esos proyectos no sirven para nada, eso simplemente lo que hacen es ilusionarlo a uno, pero uno no, no gana la plata que le dicen uno que se puede ganar. No, sencillamente es que si usted no es disciplinado, no va a tener resultados. ¿O por qué cree que muchas veces usted tiene el trabajo que tiene? Porque duró cinco años preparándose, estudiando una carrera universitaria para poder ir a ejercer una profesión. Entonces no piense que de la noche a la mañana retirándose a hacer este tipo de negocios, pues va a lograr los resultados como por arte de magia. Habrá unos que tendrán un proceso más acelerado que otros, pero definitivamente no son tema de suerte. Es tema de disciplina lo que tenemos que tener acá. Planificar el tiempo es una de las actividades más importantes en el marketing en red, pero a menudo se subestima y la gente generalmente lo hace caóticamente. El resultado de tal actividad es que no tienen tiempo para nada y no terminan haciendo las cosas. Por lo tanto, cada uno de nosotros debemos planificar nuestras actividades. Para cada día debemos empezar a hacer actividades básicas para cuatro semanas, para el mes, para los seis meses. Debemos dedicarle tiempo a la familia, a nuestros hobbies o aficiones, trabajar con nuestro patrocinador, sacarle tiempo para entrenarnos, para leer, para estar al tanto de las noticias de la compañía. Tendrá una visión general de las reuniones que, que usted programe, que genere las capacitaciones a las cuales estamos invitados, los estudios o entrenamientos a los cuales estamos invitados. Haga sus planes semanales con el patrocinador, cuándo se van a encontrar, cuándo van a hacer seguimiento, qué estrategias van a aplicar. Haga un plan con su familia, haga plan con sus amigos, porque es que eso es importantísimo, que usted empiece a dedicarle tiempo a todo lo que lo ayuda a potencializar. Y no solo simplemente a potencializar sus finanzas, potencialice su vida, potencialice.